Buenas tardes, seguidores del periódico La Opinión de Costa Rica. Los saluda su servidor Francisco Bautista. Nos encontramos transmitiendo desde el Boulevard Independencia, a la altura de la calle Xicoténcatl, en la zona centro de esta ciudad y puerto de Tuxtla, Veracruz, donde una intensa movilización policiaca se ha registrado derivado de que un automóvil es encontrado en presumible estado de abandono. Es un automóvil Volkswagen Jetta color rojo con placas de circulación 585YBF del Distrito Federal. Son placas vencidas, placas anteriores. Y ante esa situación, elementos de policía municipal se encuentran en el lugar. Se encuentran en el lugar tomando conocimiento de esta situación. Como pueden ustedes observar, es un vehículo que reportaron como abandonado. Serán las autoridades quienes se encargan de realizar las diligencias correspondientes, establecer el motivo por el cual fue dejado en estas condiciones. Nos decían de un taxi también abandonado en calles más adelante, sin embargo, habrá que investigar, habrá que cerciorarse cuál es la situación que impera en torno a este automóvil que fue encontrado en este sitio. Es en el Boulevard Independencia, a la altura de la calle Xicoténcatl, en la zona centro de esta ciudad y puerto de Tuxtla, Veracruz. Vamos a investigar. Como pueden ustedes observar, son elementos de la Policía Municipal, los primeros respondientes, y se tendrán que realizar las investigaciones pertinentes para establecer qué es lo que sucedió con el conductor, qué es lo que sucedió con este vehículo que fue encontrado en estas condiciones. Nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión, vamos a checar otro servicio que nos están reportando a unas cuadras de esta ciudad. De este lugar, perdón, vamos a ir a verificar si es algún tema policíaco, lo vamos a llevar hasta sus pantallas. Gracias por su preferencia.